¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Blaze y esto es Diablo Inmortal. Y desde mi última partida he estado pegándole duro al juego. Como veis, ya tengo nivel 60 y 15 de leyenda. Todavía me queda mucho por delante, pero se viene lo chulo del juego. Lo realmente impresionante del juego y es que eh, desde el nivel 1, que empezamos hasta el nivel 60, es como una especie de... De tutorial o así decirlo, ¿vale? No es un tutorial, pero sí es como eh, vamos a, a empezar el juego desde el nivel 1 al 60 de normalito, ¿vale? Matando bichos, haciendo misiones y demás. Y después, a partir del nivel 60, vamos a meter todas las cosas guapas de verdad. Por ejemplo, yo ahora mismo eh, en leyenda, ¿vale? Aquí esto es cuando tú accedes ya al modo leyenda. Cuando superas el nivel 60. Y aquí como veis tenemos dos, dos ramas. Una es de Aniquilador y otra es de Supervivientes. Casa Tesoro se desbloquea en el nivel 50 de Leyenda. Y esto es lo que tiene Aniquilador, ¿vale? De momento, aquí. Potencia más 4. Cada vez que nosotros mejoremos, bueno, cada vez que subamos un nivel de Leyenda. Aquí en puntos disponibles, arriba, a la derecha. En puntos disponibles pone. 0, porque yo los he gastado ya, pero cada vez que subamos de nivel en leyenda, como veis aquí eh, arriba de este, ¿vale? Yo lo estoy marcando aquí arriba, pone puntos asignados 15. Pues bien, eh, esta ramí, bueno, esta línea de aquí arriba lo que nos da es potencia. Cada vez que mejoremos un punto nos dará otro más 4 de potencia. Como veis aquí, más 4 de potencia a la derecha. El, bueno, aquí no se me ve el cursor, pero yo iré explicándolo poquito a poquito, ¿vale? Este da 5% más de daño infligido a monstruos. Esto puede venir bien para mazmorras. La verdad es que sí. Aquí, filas de inventario. Esto también puede venir muy bien para las personas que, como yo, cogen todo, incluso la mierda que hay en el suelo, la cogen, se la guardan e intentan venderla o desmontarla. Y aquí, eh, esto es que ira y ahínco se acumulan hasta 15 veces. Ahínco es esto, ¿vale? Esta de aquí, la espadita. Por cada monstruo que derrotas, tu velocidad de ataque aumenta un 0,5% durante ese segundo. Se acumula hasta 10 veces, que sería un 5%, y 15% sería un 7,5%, ¿vale? 7,5% de velocidad de daño. Bueno, velocidad de ataque, ¿vale? Ahora, este de aquí es vida, este de aquí es eh, golpe crítico, que esto me parece una... Es muy mala esta, muy mala. Tras derrotar a cinco monstruos, tu siguiente ataque es un golpe crítico. Hostias, lo tienes que tener muy controlado, ¿eh? Tiene, tienes que hacer un buen timing, ¿vale? Para, para que te entre... Eh, bueno, para que tú ataques con el crítico al que tú quieres, ¿vale? Tiene que hacer un buen timing. Daño, 180, 200. Aquí me he puesto todos los puntitos que he podido. ¿Por qué? Porque cada vez que yo me subo un punto aquí, me da más 20 de daño. Ya voy por 180. Esto. Por cada monstruo que derrotas, tu daño infligido aumenta un 0,5, ¿vale? Esto es más daño y penetración. La penetración no creo que sea tan importante para el Nigromante. No lo sé, eso tengo que informarme. Y ahora nos vamos al Superviviente. Esta la he dejado un poquito más atrás porque, <coughs> quiera que no, esto, a ver, tened en cuenta de que eh, el, maxi, el máximo de nivel, según tengo entendido, es 600, ¿vale? De leyenda 600. Imaginad la de horas que hay que invertir en el juego para poder llegar al nivel 600. O eso, o supongo que, que meterle dinero porque habrá potis de experiencia. Supongo, no lo sé. No los he mirado. Bien, esto da vida. Esto da por cada 10% de vida que te falte, sufres un 1% menos de daño. No sé si esta habilidad, bueno, si todas las habilidades o todos los bonus. De estas ramas eh, Sirven también para el PvP No lo sé, ¿vale? Eso ya sí que no lo sé No viene en ningún sitio especificado Tendré que preguntarlo Esto, armadura Cada vez que te que caes por debajo de un 30% de vida Tu probabilidad, probabilidad de, de bloqueo aumenta un 35% Durante, ¿vale? Esto es bloqueo No puede ocurrir más de una vez cada 60 segundos, ¿vale? O sea, en antes de 60 segundos Tiene que haberte recuperado la vida esto es más armadura eh, cada vez que caes por debajo vale movimiento aumenta vale aquí lo podéis leer vida esto esto básicamente es defensa o sea es eh, un un nigromante tanque por así decirlo vale un nigromante tanque el otro es un nigromante de daño y este es de tanque resistencia vale esto veis los ataques de monstruos que me, que me matarían me dejan con uno de vida. Y tengo 3 segundos para escapar y recuperarme vida. O sea, que no me matan. Y daño 20. ¿Veis? Aquí ya meten un poquito de daño para que te sea rentable todas estas ramas. ¿Vale? O sea, todos estos bufos o bonus. Y que puedas llegar a nivel 20. Tened en cuenta que es 0 de 25. ¿Vale? Cada punto que, no, que nos pongamos en daño son 20 puntos de daño. O sea. Que poquita broma, ¿eh? Poquita broma porque nos pondríamos bastante chetos en defensa y en ataque. Bien, otra cosita más, esto no lo puedo leer porque, o sea, el casa de tesoros no puedo verlo porque no lo tengo desbloqueado, pero hay algo muy importante y es que me gusta mucho el haber llegado al nivel 60 porque aquí en mapa... Como veis, aquí me cago en la leche, aquí no, espérate, un segundito que aquí en este mapa no sale. Esto tiene que ser en, en un mapa normal. Estoy metido ahora en la orden de los susurros porque me estaba subiendo de nivel. Bien, ahora aquí, perfecto. Aquí en mapa, como podéis ver, arriba a la derecha pone infierno. Esto es subir el nivel del servidor, ¿vale? Para mí. Yo, por ejemplo, le doy aquí y puedo cambiar al normal, ¿vale? Suelta equipo para niveles de personaje de 1 a 60 y dificultad demasiado baja. Experiencia y recompensas reducidas. Muy bien. Ahora nos metemos en infierno. Aquí ya cambia la cosa. Suelta equipo para niveles de leyenda de 1 a 60, que ya es equipo guapo. Y en las mazmorras aparecen objetos de conjunto y se requiere un grupo de al menos dos personas. ¿Qué pasa? La putada de entrar en infierno es que sí o sí... Tienes que meterte con otra persona más. No puedes entrar solo. Pero qué pasa que aquí, por ejemplo, en leyenda, no. Aquí, espérate un segundo. Eh, vamos a ver dónde lo tenía yo visto esto. Sombras, puede ser. No, un segundito, perdonad, que es, que todavía no lo tengo yo calculado esto, ¿vale? Códice. Bueno, a ver si no lo voy a encontrar ahora. Bueno, a ver, mira. Yo tengo dos piezas de equipo, ¿vale? De, de set. Esta, que es pastor y progenitor, que con, con dos objetos me da eh, un 15% más de daño en mis invocaciones. Con cuatro objetos me da probabilidad de golpe crítico aumentada un 3% por cada una de mis invocaciones, hasta un máximo de 18. 18% más de golpe crítico, ¿vale? Y con todas las piezas que serían 6, el conjunto: 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿vale? Pues me darían. Eh, entran en un estado de frenesí mis invocaciones durante 12 segundos. Cada vez que una de ellas acepta un golpe crítico, este estado aumenta un 60% su daño y su velocidad de ataque, o sea brutalísimo no puede ocurrir más de una vez cada 60 cada 40 segundos está bastante bien vale está bastante tocho hay seis sets distintos seis ¿vale? este es otro como podéis ver esto sería para un tanque esto igual para un tanque eh, escudo ab absorción de vida y demás vale a mí la que me interesaría es esta la pastor y progenitor porque es la que me viene bien a mí por, por invocaciones. Perdona que esté bostezando, pero es que son las 7 menos 20 de la mañana. He estado enganchadísimo al juego para mostraros más contenido. Y estoy reventado del alma. Bien, vamos a ir ahora a romper el equipo este. El casco. Porque yo lo tengo ya. Eh, aprendida la habilidad. ¿Vale? Ya rompí en su momento un casco legendario que tenía la habilidad del guerrero esta corona reciclamos nos da esto y vamos a ver qué más cositas ah bien os voy a enseñar una cosita muy chula vale que esto eh, lo descubrí ayer bueno Cholix me lo dijo pero yo como soy tan tan becerro se me olvida siempre las cosas Vamos a ver, mira, servicios. Mejorar, ¿vale? ¿Veis que este dije es enorme reanimado? Mira las habilidades que tengo, ¿vale? Tres habilidades para mi clase y dos habilidades que son para otra clase. Bien, las habilidades se pueden eh, cambiar. Y yo tuve la suerte de que me encontré un dije donde ponía forma de ánima. Lo mejoré. ...que se pueden mejorar, ¿vale? Con... A ver, eh, los dijes... ...tú puedes... ...reciclarlos, ¿vale? Aquí, en reciclarlos. Cada dije te va a dar... Eh, ...un cierto número de un ítem... ...que sirve para mejorar... ...los, los dijes, ¿vale? Los dijes se mejoran... ...al nivel 5 como máximo... ...y una vez... ...que tú tienes el dije... ...a nivel máximo, ¿vale? Para mejorar los dijes, hay que reciclar los dijes que tú no quieras. ¿Vale? Yo os aconsejo que os quedéis con un dije que tenga un bufo de vuestra clase, ¿vale? Como yo lo hice en su momento, que era forma de ánima. Y eh, mejorar otro dije que tenga eh, habilidades de tu clase, ¿vale? Otro dije distinto para romper, ¿vale? Bien. Paso por paso. Supongamos que queréis mejorar un dije, ¿vale? Que ya tenéis a nivel 5. Bueno, mejorar, más bien cambiar una habilidad, ¿no? Pues bien, tenéis que conseguir otro dije de nivel 5 para extraer, ¿vale? Como veis, hace falta un dije de rango 5 para extraer. Una vez que vosotros extraéis ese dije, que, que tiene habilidades que queréis pasar a vuestro dije principal, pues cogéis el dije, lo ponéis aquí, el dije nivel 5, y lo extraéis. Entonces os da una piedra de habilidad con los 5 bonus esos, ¿vale? Que tenía el dije, que habéis extraído. Bueno, pues nada, pues lo que tenéis que hacer es veniros aquí, ¿vale? Y vuestro dije principal lo dejáis. Le dais a imbuir. Como veis, estas son vuestras habilidades. Y ahora ponéis la habilidad que queréis cambiar, ¿vale? Ataque de barrido, golpe místico, ¿vale? Y ahora aquí, en este recuadro, en el de la derecha, ponéis el dije que acabáis de convertir en piedra de habilidad. Pues bien, todo es cuestión de suerte. ¿Por qué? Porque imaginaos que del dije que habéis convertido en piedra de habilidad, solo hay una habilidad de las 5, ¿vale? De las 5 solo hay una que os sirve. Pues bien, cuando le dais a, a pasar la habilidad o a reemplazar, ¿vale? Cuando le dais a reemplazar, eh, las habilidades irán rotando como en una ruleta y será por azar, ¿vale? Será por azar la habilidad que se, se reemplace. Pues bien, cuando, cuando ya la ruleta pare encima de una habilidad aleatoria, entonces vos, vosotros podréis decidir si queréis conservar la habilidad que ya tenéis aquí o si la habilidad que os ha tocado al azar os conviene. Entonces le dais, la cambiáis y listo, ¿vale? Yo tuve la suerte de que en un dije que mejoré, ¿vale? Me tocó. Forma de ánima y espíritus de hueso. Y tenía otro dije a nivel 5 que solo tenía invocar golem, que era de mi clase. Las demás habilidades eran de otras clases. Tuve la suerte de que se me paró en mi habilidad. ¿Vale? Pura suerte. Pues bien, hasta aquí los dijes. ¿Qué más cositas? A ver, por aquí voy a ver si puedo encontrar. Lo que yo quería eh, mostraros. Bueno, mirad, chicos. Ya lo he encontrado, ¿vale? Ya he encontrado la forma de ver cómo se. Eh, cómo enfocar tu personaje a un estilo predeterminado que tiene el juego, ¿vale? Le damos a nuestro personaje aquí, ¿vale? En su inventario normal de corriente. Y aquí abajo, aquí donde pone cosmético, ¿vale? Y equipo, arriba de cosméticos, hay. Un, un chalequito, un cuadradito pequeño le damos aquí, ¿vale? Y aquí es donde vienen las configuraciones. Como veis, aquí viene el equipo que nos haría falta, ¿veis? El equipo que nos, haría, que nos haría falta para una combinación. Las gemas, que nos harían falta para esta combinación. El equipo, por ejemplo, yo tengo este casco y tengo esta guadaña y las habilidades, tengo dos habilidades de las tres, ¿vale? ¿Qué me dicen? Como podemos llevar... Eh, cuatro habilidades Pues entonces nos deja una al azar La que más nos guste Por ejemplo, esta, jugador eh, Contra entorno Jugador contra entorno Y esta es jugador contra jugador, ¿vale? O sea, esto es Mira, yo voy Bueno, voy no Yo tengo dos de Dos piezas O dos requerimientos Para el jugador contra jugador ¿Veis? Tengo la gema esta, tengo el escudito, pero me falta todo el set, como veis. Esto está... Vamos, conseguir los sets es muy difícil, ¿vale? Yo me he metido hoy con Cholix unas siete veces en una misma mazmorra, que es la mazmorra esta de Namari, y no me han soltado nada. A Cholix sí, a Cholix sí le han soltado un montón de equipo chulo, pero a mí un mojón. Esta es la segunda configuración, que es la que yo tengo, ¿veis? Calavera, eh, mago, golem, escudito, cinturón. Me quedan las gemas. Pero la verdad es que si yo voy a invocaciones tengo que tener todo esto, ¿vale? Todas estas gemas que se pueden craftear o conseguir. Y, y todo el equipo y demás, ¿vale? Poquito a poquito. Esto es paciencia y perseverancia. Sobre todo perseverancia porque hay que farmear. Un montón las mazmorras, ¿vale? Y nada más. Bueno, pues seguimos con el vídeo. Lo que vamos a hacer ahora es ir al desafío porque tengo que conseguir eh, piedras amarillas para poder mejorar mi equipo secundario. El equipo secundario es donde tú te equipas el set verde, ¿vale? Y es aquí. ¿Dónde vas? Es aquí. Hay, hay, hay veces que se va tonto el personaje ¿eh? Vale, vamos a ver, buscar grupo Creo que hasta ahora no va a haber grupo ¿eh? Así que voy a tener que entrar solo Pero bueno Me da exactamente igual Yo lo que voy a hacer es Entrar para conseguir Esto de aquí Que me hacen falta De momento 25 para mejorar una pieza Vale Pues como veo que Aquí no hay mucho movimiento. Pues nada, pues yo voy a entrar. De todos modos tengo a mi personaje bastante chulo, ¿eh? Bastante curioso. Como veis, me lo paso rápido, bueno, mato rápido, sin problemas. Y ahora, bueno, un segundito, espérate, que voy a... Uh, 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 la marea que viene por ahí, ¿no? Mira la marea que viene por ahí, ¿no? Apresuramiento. Vamos a traernos a todos estos. Estos de aquí, a los tochos estos para acá, ¿eh? Porque lo que me interesa es atraerlos. Vamos a invocar a estos. Y ahora a soltar, ¿vale? A soltar araña, mira, a soltar araña. Pom, 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 pom. Venga ahí. He cambiado. Bueno, voy a, voy a decirlo ahora porque estoy un poco, un poco ocupado. Progreso de falla. Vale, bien. ¡Ey, ey, 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 ey! Que me mata, muchacho, que me mata. Venga, ahí. Explosiones, venga, explosiones ahí. Venga, petardazos. Bien, como veis, ya no tengo al guardián... Bueno, al sargento esqueleto. ¿Vale? Tengo cuatro esqueletos y estos lo que hacen es. Con esta habilidad. Es que ahora los esqueletos. Yo los dirijo hacia el enemigo y explotan. Está bastante chulo. Espera, por aquí hay algún cofre o algo. Ah, mira, aquí hay enemigo, eh. Mira. Van y explotan. Van y explotan. Esto está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Vale, aquí ya está. Uy, tengo que darme eh, prisa, ¿eh? Tengo que darme prisa, que hostia, 111.000 ha hecho en O sea, pegan hostias como panes, eh. Vale, yo creo que tengo que ir para... Sí, tengo que ir para abajo. Vale. Por aquí. Porque me estoy quedando ya sin camino y es... Ay, coño, me equivoco. Esto es por tiempo, eh. Hay que darse mucha prisa. Mira, 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 mira. Venga, 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 venga. Venga, todos para mí, venga, todos para mí, venga, todos para mí, venga. Tres, cuatro, ahora... Venga, arañita, venga, arañita, venga, arañita, mira. Y... Fácil, fácil. Esta will es la hostia. La hostia, pero vamos. La will que tengo yo me tengo que acostumbrar porque en el número 2, donde tengo lanzar a los esqueletos, tenía antes el torbellino del sargento. Y entonces me estoy equivocando varias veces. Estoy lanzando bastantes esqueletos. Así que vamos a ir poquito a poquito acostumbrándonos con nuestra, con nuestra build. ¿Por aquí qué hay? ¿Aquí ni nada, en serio? Algo un callejón sin salida, ¿no? Pues nada, pues un callejón sin salida. Menuda basura, vamos. Menuda basura. Vamos a por aquí a ver. Ah, mira, más enemigo por aquí. Vamos a meternos más al fondo. Lo que me interesa es. Coger varios enemigos y lanzar las arañas. Eso es lo que me interesa a mí. Coger muchos enemigos y lanzar las arañas. Mira, aquí hay, aquí hay azules. Hay de élite, de hecho, venga. Vale, venga. Ahora, ahora, ahora. Ahora, venga, ahora sí, ¿no? Ahora sí, venga, ahora sí. Ay, ¿se, ¿Se han quedado atrás? ¿En serio? ¿Se han quedado enemigos atrás o qué? Me los he cargado. Oh, mira, han salido la, las esferas ahora. Ah, mira, los élites se han reseteado aquí, ¿eh? Venga, ven. Eh, eh. Me, han, me han puesto eh, Un de estos, un, un estado. Eh, creo que era confusión, ¿eh? Vale, ya está completado. Ahora, ahora aparece el boss, ahora aparece el boss. ¿Y dónde aparece? Vale, arriba. Venga, rápido, venga, rápido, venga, rápido. Hostias, vaya bicharraco, ¿no? Hostias, quita un montón de vida los... Los esqueletos con la explosión, ¿eh? Vale, vale, ve. Bien, bien. Bien, tú lánzame, bien, tú lánzame. Tú lánzame enemigo. Venga, tú genérame cadáveres. Que te vas a cagar. Mira, toma. Toma, venga. Tú genérame cadáveres. Que es lo peor que vas a hacer, que... Vamos, mira Ya está muerto Y sí Fácil, fácil uh, Aquí me han soltado algo chulo, ¿no? Vale, me han soltado Uno Nada Un mojón para mí me han soltado Que he visto yo Amarillo Que he visto amarillo Ahí Mi rango Bien Ya tengo rango de vigilante Uno Muy bien Ah, vale Ya sé lo que me han dado a amarillo esto, esto es lo que me ha dado amarillo. Y a ver, esto es pergamino desgastado. A ver. Es que no sé por qué me vienen. O sea, por qué tengo tantos ítems que no sé ni para lo que sirven. Esto. El pergamino este te ocupa un sitio en el inventario y solo es para informarte. Bueno, chicos, este vídeo va a ser bastante cortito y sobre todo, más que nada lo he hecho para explicar algunas cositas que me ha estado explicando Cholix. Eh, para, para que vosotros también andéis eh, al tanto de lo que tenéis que hacer. Lo importante, ¿vale? Lo importante es todos los días, todos los días, hacer las misiones del tablero, ¿vale? Las misiones de aquí, de corte de los susurros, pero el del tabernero, ¿vale? El del tabernero y. Y aquí abajo, buscadora de aventuras, no sé por qué a mí todavía no se me ha activado, porque ya soy nivel leyenda, ¿vale? Ya soy, o sea, no, soy, no estoy muy avanzado, soy nivel 15 de leyenda, pero yo creo que, que me tendrían que, que dar aquí alguna misión o algo, pero mirad, que nada, ¿vale? A ver, aquí le vamos para abajo, nada. Eh, no me dan aventuras, no sé por qué. Pero bueno, ya lo averiguaré. De todos modos, quería aprovechar este vídeo, que, que es cortito, para anunciar que voy a hacer un directo, bueno, no sé si para vosotros será todavía Marte, para mí es miércoles, ya son las 7 de la mañana del miércoles, ¿vale? Bueno, pues este miércoles, hoy mismo, a las 9 de la noche, venga, a las 9 de la noche, una hora así buena, voy a hacer directo del juego, ¿vale? Voy a ver cómo me sale. Hace mucho tiempo, bueno, hace muchos años que no hago un directo. Y me gustaría ya centrar el canal más en los directos que en los gameplays, ¿vale? Tendréis, por supuesto, gameplays eh, todas las semanas, ¿vale? Tendréis un game, varios gameplays, no solo uno, evidentemente. Eh, subiré cuatro o cinco gameplays a la semana. Pero eh, los directos serán los días que yo tenga libre del trabajo, evidentemente. por o, o ya intentaré yo eh, bueno, eh, sacar tiempo de donde sea, porque me gustaría hacer a la semana al menos cuatro directos, ¿vale? Para ir cogiendo un poquito de ritmo y para que vosotros, hombre, podáis también hablar conmigo, que también me gustaría eso: que veáis eh, cómo juego, que, ve eh, que habléis conmigo, que me preguntéis, tal y cual, y sobre todo que si os interesa eh, meteros al Discord y jugad conmigo, que yo estaré encantado. Así que nada. Nos vemos en el siguiente gameplay, muchas gracias por seguirme y hasta la próxima. Y sobre todo, espero veros hoy a las 9 para el directito. Muchísimas gracias.